Buenas noches, estimadísimos. Buenas noches. Vamos a dar un minutillo más para sus demás compañeros. Espero que se unan. De acuerdo. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a empezar ya en aras del tiempo. Espero que sus demás compañeros se unan posteriormente. Espero que hayan descansado, que hayan practicado y sus laboratorios. Espero que estén completados en la plataforma. Si alguien ha tenido problemas, pues que solicite su apoyo. Pero los laboratorios en la plataforma tienen que estar completados. Este día vamos a iniciar la cuarta semana, la sección 4, y vamos a ver específicamente el tema de que iniciamos el viernes. El viernes iniciamos con macros, introducción a los macros. Y esta semana vamos a ver, pues vamos a continuar viendo macros y formularios con Visual Basic for Application. Esta semana va a ser para aprender a hacer formularios con Visual Basic for Application. Para hacerlos, pues usted tiene que tener conocimientos ya concretos acerca de lo que son, que es la creación de macros. Quedamos el jueves de la semana pasada, quedamos en que vamos a hacer un ejercicio de macros, ¿se recuerdan? Entonces vamos a este día lo vamos a completar ese ejercicio para que les quede de ejemplo, ¿verdad? De cómo se crean los macros. Solo que no sé por qué la... Bien. Bueno, voy a pasar a compartirles pantalla y así rápidamente vamos a explicar lo que es el cómo teníamos que resolver esa macro. Antes que nada, consultar si hay algunas dudas acerca de lo que son macros, creación de macros de la forma simple, que fue el ejemplo que vimos, que era usando la herramienta Grabar Macro. ¿Se recuerdan que nos quedamos en este ejercicio donde lo hicimos aquí primeramente? Hicimos una serie de pasos para poder calcular las comisiones. Como ejemplo de que si nosotros nos dan un formato parecido a esto y nosotros tenemos que estar calculando todo el tiempo esas comisiones. Entonces dijimos que una recomendación muy buena es que usted, antes de empezar a grabar el macro, pues usted haga los pasos que tiene que seguir para que cuando lo empiece a hacer, pues no ande dando mucha vuelta ni le vaya a resultar algo que usted no necesita, ¿verdad? Entonces, una recomendación buena era, primero, ir anotando
paso a paso lo que usted tiene que hacer para alcanzar lo que usted está buscando. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados? Sí, claro. Ok, entonces, ¿se recuerdan acá todos los pasos que hicimos? Son básicamente estos que ya anotamos. Y hoy lo que vamos a hacer, pues, es hacer cada uno de estos pasos para que vamos a crear una macro para que se pueda ejecutar en cualquier momento. Esa es la idea de crear las macros, para que usted tenga, sea más eficiente, dice la teoría, en la creación de los macros. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál era el primer paso? Les dije que cuando usted va a empezar a grabar una macro, lo primero que tiene que hacer es venirse a la cinta de opciones programador y luego grabar macro, ¿verdad? Lo primero, anotar los pasos. Usted tiene bien claro lo que le están pidiendo. Entonces empieza con grabar macro. En este momento, pues, le solicita, el Excel le solicita ya un nombre que le va a poner a esa macro. Y nosotros le vamos a poner, pues, cálculo comisión. Y le vamos a el control, va a ser el método abreviado que nosotros le vamos a poner. Y aquí una descripción. En este momento va a empezar a grabar y todos los pasos que hagamos van a tener que irse guardando, ¿verdad? Le damos a aceptar. Usted nota que acá cambia el botoncito, dice que se está grabando una macro. Lo mismo que acá, ¿verdad? Está un cuadrito indicando que se está grabando una macro en este momento. Entonces, como teníamos los pasos acá, el primer paso que dice que tenemos que hacer es totalizar las ventas. Okay, nos ubicamos debajo de las ventas y nos vamos a inicio. Realizar ventas. Ese es el primer paso. Segundo, dice, poner rótulo de comisión. Vamos a poner acá comisión. Y rotular todos estos en negrita, ¿verdad? Ok. El tercer paso, dice, es construir la fórmula. Nosotros ya la hemos puesto acá, ¿verdad? Para que usted la tenga ahí presente. Entonces la vamos a construir acá. Dice que la comisión iba a ser igual a la venta. Pero antes lo vamos a encerrar en, porque van a ser dos cálculos, a la venta por la comisión individual que está en la celda I1. Este. Y le vamos a poner referencia absoluta para que no varíe cuando la copiamos. Cerramos el primer cálculo, que es la venta, el 5% sobre la comisión individual. Y nos decía más el 1% sobre la venta total. Entonces, la venta total es. Está acá en la celda B11. Le vamos a poner referencia absoluta para que no cambie porque está en una celda fija por 1%. Y también le vamos a poner referencia absoluta. Ok, ahí ya está construida nuestra fórmula. Cerramos. Y acá está, ¿verdad? El tercer paso. Luego decía la fórmula creada, la vamos a copiar hacia abajo. Y estos son los cálculos por cada vendedor. Ok, después el cuarto paso decía, el quinto paso, totalizar las comisiones. Nos vamos a poner acá debajo de las comisiones y le vamos a dar totalizar. Ok. Y luego poner rótulos de totales y negritas. Vamos a poner acá totales. Y dice que le pongamos negritas. ¿Ok?
Y por último decía poner formatos de moneda a todos los valores. Entonces voy a poner yo acá. Y formato de moneda. Y ahí estamos ya, ¿verdad? Entonces acá yo ya hice la macro y ya voy a detenerla porque ya calculé las comisiones y todo. Me voy nuevamente a programador y acá detener grabación. ¿Ok? Detener grabación. Ahí ya dejamos de guardar, dejamos de grabar y si nos vamos acá a ver macros, en este icono, allá tenemos ya una que se llama cálculo comisión, que la dejamos con el método abreviado. Usted puede verla acá en opciones, control A. Si usted quiere, lo puede cambiar también, ¿verdad? Quiere decir entonces que hoy usted ya tiene una macro que le calcula las comisiones. Y si, por ejemplo, volviéramos nosotros a como estábamos, imagínense, lo que nos habían dado nada más era lo único que nos habían dado era esto, ¿ok? Incluso esto no tenía ni formato. Así nos dieron, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo le dé ahora control A, que es el método abreviado que le pusimos a nuestra macro que se llama calcular, cálculo comisión, va a tener que hacer todo él en automático. Igual usted puede venir acá, ejecutarlo, ¿verdad? Desde acá. Ok, ya que lo tenemos acá, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué hace. Vean, él ya le calculó, le puso los totales y todo, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted ya le dé un listadito así, usted solo lo va a poner acá en el entendido que el formato es ese, ¿verdad? Y es un listado que a ustedes le dan, ya sea un texto plano, o usted lo copia, y entonces usted solo ejecuta su macro y ya le va a hacer los cálculos. ¿Estamos claros, estimados? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Alguna pregunta? Está todo claro. Muy bien. Recordándole siempre que acá yo voy a guardar, pero si es primera vez que yo lo voy a guardar, se recuerdan que tenemos que guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. ¿Está? Porque si no lo guarda usted con ese formato, no le va a guardar las macros, solo le guarda el dato. Entonces, cuando usted vuelva a entrar, la macro ya no existe. Por eso, a la hora de guardar, usted tiene que guardarlo en ese formato. Libro de Excel habilitado para macros. Porque él solo le avisa la primera vez, ¿verdad? La primera vez que él detecta que usted ha hecho un macro, él le dice, mire, usted ha hecho un macro, ¿verdad? ¿Quiere guardarlo o lo va a guardar el archivo como un formato de Excel simple? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, por supuesto que este archivo se lo voy a compartir para que ustedes lo. Aquí van los ejercicios, aquí van dos macros ya, ¿verdad? Para que usted lo pueda tener. Se lo voy a compartir ahorita. Y se los comparto acá por el chat. Gracias. Me avisan, por favor, cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Sí, ya.
Sí, yo ya lo tenía, creo que ya lo había compartido ustedes de archivo la semana pasada. Ah, pero no tenía este macro que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Ah, entonces lo que estaba haciendo yo también. Sí, entonces, bueno, ahí le puede quedar de ejemplo. Claro. Nótese que, nótese, como les digo, es que le ponen le pone un formato acá especial, ¿verdad? Este, fíjense bien, este es un archivo normal y este le pone un formato especial, vean, le pone como un librito ahí. Ahí usted va a notar que es, ese archivo tiene una macro. Bien, gracias. Muy bien, entonces. Vamos a pasar, entonces les voy a compartir acá al tema que vamos a ver este día, que les decía que hoy vamos a continuar viendo lo que son macros. Vimos la introducción de los macros, ya usted sabe para qué puede usar una macro, sabe qué es una macro, sabe que tiene dos herramientas para hacer macro. Entonces, hoy vamos a empezar nuestra cuarta semana, como les decía, que nuestra semana anterior, la sección era, se recuerdan que era automatización, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿verdad? Dijimos también que los macros, una de las principales funciones era la de automatizar tareas repetitivas y una de las grandes funcionalidades que tiene, que podemos desarrollar con los macros es los formularios de usuario Visual Basic for Application. Excel tiene una forma de hacer formularios cuando usted tiene una data en forma de base de datos, pero esos formularios ya los es como una herramienta que tiene Excel, pero son unos formularios fijos, ¿verdad? Acá no, acá con macro nosotros podemos hacer formularios a la medida. Para, decíamos, para esto nos puede ayudar a hacer validaciones y condiciones más especiales a la hora de que los usuarios están guardando sus datos, además de automatizarles las tareas y obligarlos a que sean en un formato específico. Entonces, esta semana 4, lo que vamos a ver son macros. Vamos a terminar macros y formularios con Visual Basic for Application. Cuando nosotros empecemos a crear los formularios, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener que conocer bien lo que son los macros, porque son los macros los que nos ayudan a crear este tipo de formularios. Entonces vamos a iniciar formularios de usuario Visual Basic for Application. Dentro de los formularios hay controles de formularios siempre obligado, ¿verdad? Cuando usted hace un formulario, esos formularios siempre llevan controles. Entonces vamos a ver cuáles son los controles, a qué se refiere Excel cuando habla de controles de formularios para desarrollar con Visual Basic for Application. Luego vamos a ver también los botones de control de formularios. Los botones son parte de los controles. Lo único que los botones pues tienen una función específica dentro de los formularios ya más compleja, porque son los que hacen los cálculos, son los que hacen los procesos. Entonces los vamos a ver en detalle. Y por último, vamos a ver códigos de programación para los formularios. Acá es donde yo les decía que acá usted ya tiene que tener un poco de conocimiento de el lenguaje de programación que dijimos que servía para este tipo de programación. ¿Se recuerdan que hablamos de que necesitábamos tres elementos? Se los voy a repetir nuevamente. Tres elementos que tiene toda macro. Una macro simple, pues ya vimos que hay una herramienta que Excel nos proporciona que es la de grabar macro, pero eso es para macro simple, ¿verdad? Sencillos. Luego, para macros ya más complejos, ¿verdad? Toda macro lleva tres elementos principales que usted tenía que conocer. El primero era un lenguaje de programación, que es Visual Basic for Application.
El segundo, usted tenía que tener un espacio donde va a escribir ese código del lenguaje de programación. Y el tercero eran los eventos. Los eventos son acciones que disparan los controles. Entonces, ya ese detalle lo vamos a ver en los códigos de programación para los formularios. Y bueno, y si podemos ir viendo cuando iniciamos nuestro primer formulario, también vamos a tratar de explicar. ¿Estamos claros, estimados? Dos herramientas que tenemos para hacer macros son, menciónenme la primera. Hola. La primera Dice que la herramienta. primera dice que la primera herramienta necesitamos tener la Visual Basic Application, ¿verdad? Sí, la primera herramienta que tenemos es grabación de macros, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Hicimos dos ejercicios. Que usted se va a la grabadora de macros y ahí hicimos el macro rápidamente, ¿verdad? El segundo es ya esta parte donde vamos a ver, donde ya vamos a necesitar de esos elementos que les he mencionado. Pero para eso, al igual que en la introducción, ¿se recuerdan? Dejamos unos términos bien claros, dejamos unos conceptos bien claros, y lo mismo vamos a hacer acá, ¿verdad? Así que mucha atención. Iniciamos entonces con formularios de usuarios con Visual Basic for Application. Visual Basic for Application es el lenguaje de programación que utilizamos para crear macros en Excel. Son los formularios de usuarios Visual Basic for Application. Bueno, los formularios de usuario Visual Basic Application son también conocidos como User Form, ¿verdad? Que son en inglés formularios de usuarios. Son cuadros de diálogo que hacen uso de controles y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic. ¿Se recuerdan que también hablamos del editor? Es el segundo elemento que nosotros necesitamos para crear macros. Son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código Visual Basic for Application. Entonces, acá, creando formularios de usuario, vamos a practicar y vamos a conocer y vamos a dejar bien claro esos tres elementos que llevan toda macro, ¿verdad? Ya una macro ya más compleja. Luego, dice también que mediante el uso de formularios y de los numerosos controles y objetos, es posible agregarles, vean aquí ya, además de formularios y controles, ya agregamos un concepto más que es objetos. Es posible agregarles, puede mejorar de manera notable la entrada de datos en las hojas de cálculo, así como su aspecto. Quiere decir que usted puede hacer, ya no es una hoja de cálculo sencilla que el usuario va a estar viendo, sino que es un formulario que usted le puede poner muchas características vistosas para que sea atractivo también para el usuario y fácil de usar. También puede hacerlo usted mismo, dice, con poco o ningún código de Microsoft Visual Basic para aplicaciones, o sea, el Visual Basic por aplicación. Entonces, también puede hacerlo usted mismo. Con poco, dice, con ningún código de Microsoft Visual Basic. Es decir, que usted puede hacer un formulario muy sencillo, desde un formulario muy sencillo hasta un formulario bien complejo con todas las validaciones necesarias. Bien. ¿Alguna duda, señores? ¿O seguimos? ¿Todo claro? Hasta ese momento, sí, todo claro.
Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por lo menos dos más que me digan que sí está claro lo que se está explicando. Supuesto que ya con los ejercicios va a quedar más claro, ¿verdad? Pero hay que entender bien estos conceptos. Si no, ya usted cuando lo lleva a la práctica, se va a perder. Bien. Entonces hoy hablemos del editor de Visual Basic. ¿Ok? El editor de Visual Basic por application, en la teoría, en los manuales, usted solo va a ver la abreviación VBE, así como está acá, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Es un programa independiente Excel. Fíjense bien, cuando usted entra al editor de Visual Basic, se va a estar, no es el mismo Excel, ¿verdad? Sino que es otro programa, pero está relacionado con él, con el Excel, porque es el programa que nos permite escribir código Visual Basic for Application, que estará asociado a la máquina. Existen dos alternativas para abrir este editor. Creo que he compartido toda mi pantalla. Sí, ¿verdad? Están viendo toda mi pantalla. Sí. Ok. Bien. Entonces, ok, entonces, vean. Me dicen si estamos viendo las dos pantallas. Ok, aquí estamos en el C. Sí. ¿Están viendo la presentación, sí? Estamos en las instrucciones. El de A más F11. Ok, perfecto. Entonces dice que existen dos alternativas para abrir este editor. Eso es lo que les quiero explicar simultáneamente. Y ahorita están viendo mi Excel, ¿sí? No. ¿No? ¿No No, ven el solamente Excel? la instrucción. No. Ah, ok. Muy bien. Entonces vamos a compartir toda la pantalla. Ahí sí. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Están Oh. viendo la presentación y ahora está viendo mi Excel, ¿sí? Ese es el Excel, sí. Vale, perfecto. Entonces, yo voy a abrir acá una nueva hoja, fíjense bien, una nueva hoja, ¿verdad? Y vamos a hablar del editor de Visual Basic. Este que el editor se puede acceder desde la ficha del programador, ¿ok? O con Alt F11. Y que el editor contiene varias ventanas y barras de herramientas. Entonces, acá estando usted en Excel, usted se va a la cinta de opciones programador, siempre a su lado izquierdo, está acá este iconito que dice Visual Basic. Entonces, si usted le da ahí Visual Basic, ¿verdad? Este es su editor de Visual Basic. ¿Vea? Este es su editor de Visual Basic. Y acá en la esquina, siempre, en la esquina superior izquierda, usted puede estar cambiando entre el editor de Visual Basic y Excel. Acá está el icono. Ver Microsoft Excel, usted le vuelve a dar acá. Y regresa a Excel. Le vuelve a dar acá y regresa al editor. Ok, entonces, este es el Excel como tal y acá usted accede al editor. Este es el famoso Visual Basic Editor, ¿verdad? Editor de Visual Basic.
Y dice que también usted lo puede con Alt F11, ¿verdad? Ahí, como usted lo sienta más fácil, usted lo puede acceder acá con solo F11, Alt F11. Me estoy cambiando, vean. Alt F11. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a. Usted necesita conocer el editor para poder entender el para poder entender lo que es la programación de Visual Basic for Application. Bien, entonces vamos a dejar la presentación hasta acá. Solo que antes de pasar ya a trabajar con el editor, vamos a ver una diapositiva más. Bueno, ya sabe, ¿verdad? Usted que desde acá puede acceder al editor. Y en el editor, más que todo, los macros en realidad son subrutinas, ¿verdad? Ya en el editor de Visual Basic, los macros son en realidad son subrutinas. Él siempre crea subrutinas. Cuando nosotros hicimos el primer ejemplo, grabamos nuestra macro en realidad se creó una subrutina. Entonces, acá vamos a hablar de subrutinas en Visual Basic for Application, ¿verdad? Una subrutina no es más que un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final de la subrutina. Es decir, una subrutina es un conjunto de instrucciones. ¿Okay? Esta está especificada por las instrucciones, dice sub al inicio, sub, la palabra sub al inicio. Es la palabra subrutina y en sub al final. ¿Ok? Entonces, cuando usted vea en el editor de Visual Basic un sub y un end sub, esa es una subrutina, lo que va a ejecutar es todo lo que va a estar en medio de esas dos palabras, de esos dos comandos, de esas dos instrucciones. ¿Y para qué son las subrutinas? Bueno, nos ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizar adecuadamente nuestro código. Una subrutina siempre tiene un nombre, el cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido por paréntesis. ¿Okay? Entonces, esta es la teoría que usted necesita conocer para empezar a trabajar con el editor de Visual Basic, ¿verdad? De ahí vienen una serie de comandos, vienen una serie de controles que, conociendo usted unos pocos, usted puede hacer bastante. Bien, entonces, nos quedamos acá y nos vamos a pasar a lo que es ya el Visual Basic Editor, ¿verdad? Dijimos que con Alt F11 o acá. Este es su Visual Basic Editor. ¿Qué es lo que usted puede hacer acá y qué es lo que usted necesita saber? Acá usted va a tener, fíjese bien, todo código que usted escriba se va a guardar en un proyecto Visual Basic Project, Visual Basic Application Project. Todos los macros, los formularios que usted haga, las subrutinas que usted haga, se va a guardar en el proyecto Visual Basic Project de su hoja de Excel, de su libro de Excel. Okay. Entonces, acá usted va a tener una serie de comandos, de herramientas, las cuales puede utilizar. Okay. A mí también me salió. Voy a compartir algo. A mí también en esa barra de opción, como ya le habíamos dado instrucciones, me aparece el sub
Para empezar, con el nombre que le había dado, comisión. Correcto. Ajá. Exacto. Y dice en y también dice su, que es lo que usted estaba explicando. Correcto. Muy bien, Douglas. Sí, así es, ¿verdad? Como nosotros acá, dice que hemos abierto el editor en el mismo archivo que yo les compartí, donde hicimos dos ejercicios, ¿se recuerdan? Hicimos un macro simple y luego hicimos el ejercicio del cálculo de comisión. Eso está bien. Entonces, esos ya son macros que están guardados en su proyecto de Visual Basic for Application, de este libro. Entonces ahí ya nuestro compañero Douglas Castellanos, él lo está viendo. Y si usted nos está siguiendo también con su hoja con su libro de Excel abierto, pues ahí lo va a ver. Alguien más que tenga abierto su Excel, acá puede verificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que hace internamente, como les expliqué al inicio? ¿Qué es lo que hace? Es que crea subrutinas. Esas subrutinas las crea en módulos. ¿Okay? Ustedes de acá usted puede crear formularios de usuarios, que es lo que vamos a ver, y puede crear módulos. Los módulos es donde están todas las instrucciones que usted hace cuando crea una macro. Entonces, acá, por ejemplo, a nuestro compañero, en el módulo 1, tiene que aparecerle esto, que es la macro 1, que es el primer ejemplo que hicimos. Vean todo lo que hizo, todos los pasos que hizo cuando le dábamos color y formato a una celda. Él creó un módulo 1 y creó una subrutina macro 1. Entonces dice él que toda subrutina empieza con la letra sub, seguida con el nombre, luego paréntesis y termina con la letra en sub. En sub. Entonces, todo lo que está acá adentro es lo que hicimos para poder darle un formato especial a la celda donde poníamos el nombre. Luego, ha creado un segundo módulo. Acá, en el segundo módulo, lo que hizo es que creó la subrutina cálculo comisión o macro cálculo comisión y ejecutó todos estos comandos para hacer todo lo que nosotros hicimos. La sumatoria, el cálculo, la fórmula, vean, él lo hizo acá, con todas estas instrucciones. Claro, esto él lo pone automáticamente, ¿verdad? Con la herramienta Grabar Macros, si se fijan, él lo puso automáticamente y usted no necesitó, usted lo puede hacer a pie también, pero esa es la funcionalidad de esa herramienta Grabar Macros. Okay. Entonces, Excelente. ¿qué tenemos además de esto? Usted tiene su proyecto y aquí dentro de su proyecto están todos los elementos de su libro de Excel. Aquí aparecen cuatro hojas, que son las cuatro hojas que nosotros tenemos acá. Vean, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, él las pone de esta manera. Además de eso, él ha insertado los dos módulos donde hemos creado las dos macros, ¿verdad? Las dos macros que ya hicimos de ejemplo. Bien, entonces, ¿qué tenemos también acá? Como les digo, usted puede insertar formularios y puede insertar módulos. Dentro de los módulos puede insertar procedimientos, que son estos, ¿verdad? Que son las subrutinas. Tenemos una barra de herramientas también acá, donde usted puede ver propiedades de los objetos. Entonces,
hay que entender también que todo elemento que usted cree en un libro de Excel, se lo conoce como objetos. ¿Okay? Entonces, hoja 1 es un objeto para Excel. La hoja 2, la hoja 3, todos estos que están aquí son objetos para él, ¿verdad? Todos esos son objetos. Entonces, cuando le hablen de objetos, en Excel no, él no los conoce como, podría ser partes o miembros, ¿verdad? No, son o elementos de un grupo, no, para él son objetos. Entonces, por lo general, siempre hay un conjunto de objetos y dentro de ellos está, además de las hojas, están también los formularios. Y los formularios además tienen controles. Es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Ok, entonces, he explicado lo que es el editor de Visual Basic. Nosotros podemos iniciar, por ejemplo, podemos iniciar creando subrutinas dentro de el proyecto Visual Basic for Application. Entonces, vamos a crear un ejemplo. Imagínense, nosotros acá para el cálculo de la macro, ¿verdad? Usted tuvo que recordarse que era con control A para ejecutar. Dentro de Visual Basic, además, Visual Basic for Application, ya vimos todos los objetos que tiene. ¿Ok? Ya vimos que tiene subrutinas. ¿Ok? Entonces, cada subrutina vemos que puede ser una macro. Y además de eso, usted acá, en la cinta de opciones programador, además del editor, que es donde usted puede escribir código, usted tiene una sección de controles. ¿Okay? Todo formulario tiene controles, pero usted también puede crear sus propios, trabajar con controles propios desde la hoja de Excel. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vean aquí hay una opción que se llama insertar controles en el documento. Insertar controles. Vamos a ocupar esa opción. Y aquí en esta opción tenemos dos tipos de controles. Controles de formulario y controles ActiveX. Para crear nuestro primer ejemplo con subrutinas, podemos decir macro y macros. Vamos a auxiliarnos de estos controles de fórmula. ¿Okay? Entonces, vamos a crear acá. Vamos a usar el primer control que se llama botón. ¿Vean? Voy a poner acá un botón. Al solo escribirlo, lo primero que me dice es, ah, ok. Usted va a escribir está insertando un control tipo botón y ese botón es lo que va a ejecutar. Todo botón va asociado a una macro. Y una macro es básicamente una rutina. Entonces, ese control lo que va a hacer es que va a ejecutar una rutina. ¿Ya dónde está esa rutina? Está en el editor de Visual Basic. ¿Estamos? Vamos. Ok, entonces me voy yo al editor de Visual Basic. ¿Vean? Estamos en el editor de Visual Basic. Y vamos a preguntarme.
Bueno, tenemos aquí el módulo 1, que es donde se creó la primera macro, el módulo 2, y ahora vamos a insertar un tercer módulo, ¿vean? Vamos a insertar un módulo. ¿Okay? Y voy a insertar un módulo. Bien, entonces, ese módulo, aquí vamos a crear subrutinas, que es por lo que está compuesto, que son básicamente las macro, ¿verdad? Y a esta subrutina dice que empieza con sub, ¿ok? Y vamos a crear nuestra primer macro del editor de Visual Basic y le vamos a poner hola mundo. Dice la teoría que empieza con sub, un nombre y paréntesis. ¿Estamos? Inserté un módulo para escribir ahí una subrutina. En realidad son las macros, ¿verdad? Le doy enter y automáticamente él me puso el enter. ¿Okay? Porque tiene que ir siempre un sub y un en sub. Y acá yo le voy a poner. Este ya es un comando de programación, MSG Box. Y aquí yo le voy a poner hola mundo. Y lo voy a cerrar. ¿Ok? Es decir que aquí ya tengo una macro, una rutina que se llama hola mundo. Pero aquí, si se fijan, no hemos... No la creamos con grabación macro, ¿verdad? Sino que la hemos creado, podemos decir, a pie. Me voy a pasar yo a Excel. Me voy a ir a macros. Y vean, aquí en macro ya está una macro que se llama Hola Mundo, que es la subrutina que acabamos de crear. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para llamar esa subrutina? Bueno, usted sabe que acá en opciones usted puede ponerle un control abreviado, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a llamar con un control, ¿verdad? Entonces vamos a repetir el paso anterior. Me voy yo a la sección controles, insertar controles de formulario. Y aquí voy a insertar el botón, control de formulario. Okay. Entonces él me pone ahí la crucita que lo va a dibujar, usted lo dibuja y cuando lo termina de dibujar le dice con qué subrutina o macro lo va a asociar. Usted le dice con Hola Mundo. Y le da aceptar. ¿Ok? Acá, yo le puedo cambiar este rótulo, ¿verdad? Le doy botón derecho sobre y le voy a dar editar texto. Y aquí le voy a poner hola mundo. Y de ahí me salgo. Entonces, cuando yo le dé clic a este botón, veamos qué va a hacer. Le doy clic. Y miren, me puso Hola Mundo, que es la rutina que yo he creado dentro de mi editor. ¿Ok? Acá le doy a aceptar. Y acá usted ya creó su primera macro a través del editor. ¿Vean? Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a crear usted se puede entrar a su editor nuevamente. Y eso lo creó, se recuerda, tenemos tres módulos. El primero es donde puso la primera macro, el segundo el de cálculo comisión y el tercero es donde el que hemos creado ahorita. Pero acá, en este módulo, aquí pueden ir más subrutinas, pueden ir más macros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra macro. Usted sabe que con una subrutina usted empieza con sub, así empieza. ¿Ok?
Y aquí a esta otra subrutina o macro le vamos a poner M nombre. M nombre. Paréntesis. Y ahí ya me creó ver la subrutina. ¿Y qué le voy a poner a esa subrutina? Le voy a poner acá una variable. Son las variables, se recuerda, allá en el nivel básico de Excel, a usted le enseñaron que en Excel hay constantes y hay variables. Las constantes son las que tienen un dato específico fijo en una celda y las variables son, por ejemplo, las fórmulas y funciones que van cambiando el contenido de la celda. Aquí las variables, una variable o una constante es un nombre que almacena un dato o una fórmula. Entonces yo aquí, mi variable se va a llamar mi nombre y le voy a poner a mi nombre. Entonces aquí como que yo le esté diciendo, mire, tengo una celda que se llama mi nombre y ahí en esa celda voy a escribir esto. Y luego, con el MSG Box que ya aprendí en la primera rutina que hicimos, yo le digo, MSG Box. Le voy a poner mi nombre es. Esto va entre comillas dobles. Y luego lo voy a concatenar, ¿verdad? Con el ampersand. Ya sabemos que con ampersand concatenamos. Aquí le voy a concatenar mi variable, mi nombre. ¿Ok? Y ahí lo cierro. Es lo que he creado aquí, señores. He creado una subrutina más. Que la primera se llama Hola Mundo. La segunda se llama mi nombre. M nombre, perdón. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer esta subrutina? Bueno, a una variable le va mi nombre, le va a asignar el nombre de Héctor y luego la va a desplegar en un mensaje. Me voy nuevamente al Excel y ahora voy a insertar otro botón más. Insertar, controles de formulario, botón. Lo voy a poner acá. Y acá lo voy a asociar porque él al solo ponerlo me dice asignar macro, me está diciendo. ¿Qué le va a asignar a ese botón? Le voy a asignar mi macro subrutina M nombre. ¿Ok? Aceptar. Ahora le voy a dar botón derecho aquí para editar esto. Y aquí le voy a poner mi nombre. Ojo que Son rótulos que tienen los botones, ¿verdad? Este no es el nombre de la subrutina, sino que es el rótulo del botón. Entonces, cuando le dé yo mi nombre, va a ejecutar la macro que he creado allá o la subrutina que se llama mNombre. Entonces, el primero que hicimos, hola mundo. El segundo, mi nombre es Héctor. ¿Y a dónde hemos programado todo eso? Acá, ¿verdad? Son estas líneas que están. Lo mismo podemos hacer acá, ¿verdad? En este ejercicio que hicimos, ejercicio macro, ¿verdad? ¿Recuerdan que acá no teníamos esto ni teníamos, perdón, ni teníamos esto, ni teníamos estos formatos tampoco? Sí, ok, estaba así. Pero hicimos con la herramienta grabar macro, hicimos el macro. Entonces, acá, si yo no me acuerdo, y si quiero que
para el usuario sea más fácil, yo le voy a insertar entonces un botón desde acá. Lo mismo, insertar botón. Lo voy a poner acá. ¿Y qué macro tendría que asociarle entonces para hacer esto? Señores. Cálculo de comisión. Cálculo comisión, ¿verdad? Entonces yo solo lo señalo acá y le doy a aceptar. Y acá le voy a dar botón, bueno, le puedo dar aquí cabal, ¿verdad? Para poder editar el nombre. Y le pongo cálculo de comisiones. ¿Ven? Entonces ahora yo le voy a dar acá cálculo de comisiones y él me va a hacer el cálculo. Es la macro que ya había construido. ¿Y qué es lo que está yendo a llamar él en realidad? Esa macro cálculo de comisiones, que en realidad es una subrutina que está acá, ¿verdad? Vean, cálculo comisión. Lo único que todo esto lo hicimos con la grabadora en automático. Bien, entonces vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a poner vamos a hacer una subrutina más en el módulo 3, que es el que nosotros insertamos, porque es donde estamos haciendo, podemos decir manualmente, nuestra macro, ¿verdad? A esta macro le voy a poner ¿cómo le vamos a poner? A esta M edad. Fíjense bien que este es el nombre de la macro subrutina. No es el rótulo que le ponemos ahí al botón. Son dos cosas diferentes. Empiezo con el comando sub, el nombre, la subrutina, paréntesis. Y acá le voy a decir, voy a declarar una variable que se va a llamar mi edad. Y a esta, mi edad, le voy a decir que va a ser igual a mi edad, ¿verdad? Luego, MSG Box. Y aquí, igual que hicimos arriba, mi edad es dos puntos. Cierro, concateno. Y le voy a poner la variable mi edad. Y hoy cierro. Ahí está. Entonces, me voy acá, inserto un nuevo botón y aquí le voy a poner a este botón, lo voy a asociar con M edad, que es, así es el nombre de la rutina, de la macro o subrutina. Y acá le vamos a dar editar texto, mi edad. Entonces, le doy aquí mi edad y también me va a poner mi edad. Bueno, nos vamos a quedar acá, señores. Y mañana vamos a seguir viendo qué más podemos hacer nosotros dentro, ¿verdad? Porque los ejemplos que hemos hecho son sencillos, pero ya nos estamos metiendo con programación. El día de mañana vamos a ver más ejemplos y ya construyendo ya formularios más complicados. Okay. Si usted puede, practique. Ya tiene ahí la hoja de Excel, el libro. Puede practicar ahí. Y cualquier duda, pues, la vemos el día de mañana. Espero que tengan muy buenas noches. Y nos vemos el día de mañana. Excelente. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.